Bueno, yo creo que todos los historiadores habidos y por haber parten de sus experiencias personales. Si uno elige una profesión, por algo es. Si uno quiere dedicarse, ¿no es cierto?, a investigar el pasado o el presente, qué sé yo, a escribirlo o a dialogarlo con los actores, por algo es, ¿no? Para mí la motivación principal para estudiar historia es que lo que yo veía cotidianamente alrededor de mi casa y de la población donde yo vivía, que era el deambular de vagabundos, de borrachos, de ladrones, de lanzas, de cabros guachos, de limosneros, de chiquillos que vivían debajo de los puentes en el Mapocho, de prostitutas en la calle Bandera, en la calle Hurtado Mendoza, de gente pobre pidiendo comida en La Vega, en el mercado, que era el barrio donde yo vivía, y las callampas que tenía que atravesar cuando yo iba al liceo. Entonces eso me generó una experiencia muy potente y una memoria muy potente al respecto. Y la motivación está en que en los textos de historia que yo leí en el colegio no había nada de eso. Los textos, digamos, de historia que incluso en la universidad leí, tampoco. Los diarios que uno leía, en mi casa llegaba el diario todos los días, pensaba que mi viejo jamás pisó una escuela, ¿no? Pero aprendió solo y compraba el diario todos los días. Bueno, eran todas imágenes que, podrás imaginar, me marcaban en lo profundo. Y nada de eso estaba ni en el diario, ni en los libros escolares, ni en la prédica de los curas en el púlpito, y nada, pues. Entonces eso me hizo la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Con un detalle que es muy, muy importante. Mi madre, que era muy católica, entendió el catolicismo siempre como un trabajo social. Entonces ella hizo enlace entre las fundaciones de las viejas ricas, ¿no?, la Hermandad de Olores, las Conferencias de San Vicente, etcétera, que ponían la plata, ¿no?, ponían toda la organización, los médicos, los recursos, los remedios, las payasas, que eran los carchones que le entregaban a los pobres, etcétera, los doctores, en fin. Pero mi madre es la que visitaba en terreno estas cuestiones. Toda esta realidad me llegó a mí, me impactó, pero al mismo tiempo me dio un punto de vista, que era el trabajo que hacía mi madre, ¿no?, que tampoco, sin haber ido jamás a una escuela, operó de hecho, como la llamaban los mismos pobres, una visitadora social. Entonces, claro, yo me relacionaba con esta gente, no arrancando de ella, porque la relación que yo aprendí de mi madre era de solidaridad. ¿Te fijas? Ella lo hacía por caridad, pero en el fondo era solidaridad. Y el reconocimiento de vuelta de esta gente a uno le llegaba profundamente. Nosotros siempre tuvimos, todos los hijos de ella, una sola prenda de vestir. Porque si llegaban a comprarnos otra nueva, partía corriendo con la vieja y se la regalaban a los pobres. Era re complicado porque nunca teníamos dos prendas, entonces teníamos que estar lavando constantemente todas las cuestiones.
Yo lo comencé a sentir poco a poco, siendo cabro muy joven, 12, 13 años, de otra manera. Ahí me dio rabia. Me comenzó a dar rabia. ¿Cómo puede ser esto? Me acuerdo la primera composición que escribí cuando entré al liceo, se llamaba Miseria Humana. Y me puse a escribir todo esto y me dio indignación y saqué una serie de interjecciones, ¿no? Que la leí, el profesor me la hizo leer en clase y no me creyó que yo la había escrito, me puso un uno. Tú la copiaste, me dijo, de no sé qué diario, seguramente, una noticia gráfica, no sé cuál me dijo. Y yo quedé frustradísimo, por eso me quedé con esa rabia, a tal punto que fui a planteárselo al cura de la parroquia. Todavía tenía 13, 14 años, o 12, por ahí. Y apenas se lo planteé al cura que me la explicara, por esta injusticia, pero qué sé yo, ¿cómo puede existir, verdad? Porque darle limosna a los pobres no la resuelve. Y el cura me retó, a grito pelado, comunista, me dijo, me mandó a cambiar. Era un cura polaco. Escribía hasta unas novelas sobre ese problema. Tenía 14 años. ¿Verdad? Unas novelas, pero que encontraba soluciones en el personaje central de la novela, que para escapar de esto es escapatoria, ¿no? El trago. Y la novela giraba en torno a un líder que se le daba por el trago y recomendaba que todo el mundo se embriagara, ¿no? Y mis dos hermanos eran ebrios, eran borrachos. Entonces, me quedé con esa rabia, esa frustración y la imposibilidad de encontrarle una salida. Por eso es que yo no quise estudiar derecho, ni quise estudiar castellano, y estudié historia. Y en historia no encontré nada. Nadie me respondió a la preguntita básica. Ni Mario Góngora, ni siquiera Hernán Ramírez Necochea, maestro. Porque Hernán Ramírez Necochea era tan militante que uno veía, era el comunista. Yo no veía los problemas que yo veía en la calle, te fijas, ¿no? Entonces, por eso, para mí fue una búsqueda. Y no la encontré en historia. Y dije, pucha, hay que buscar por otro lado. Y como estudiar era gratis, estudié filosofía. Y filosofía tampoco, nadie me respondió a la cuestión, porque estaba en todo el existencialismo, qué sé yo, la metafísica, nada. Digo, bueno, ya, pues hay que seguir buscando. Me matriculé en sociología. Y también terminé sociología, estudié las tres carreras, tú sabes, completas. Y en sociología, casi al final, me encontré con un gallo que me dio la luz, digamos, para encontrar un camino de salida. André Gunde-Frank. Y que mostró una salida ahí revolucionaria, digamos. Ya entendí todo, entendí el marxismo y me volví de izquierda. Pero no marxista 100%. No podía hacerlo, te fijas, porque marxista es un seguidor. Yo llegué al marxismo no por Marx, sino por la dialéctica. Mejor dicho, me alejé de Marx por la dialéctica. Porque, claro, había que estudiar esa realidad que yo vivía en función de sí misma. Al descubrir todo eso, me volvió a la historia. Mis padres son ambos, digamos, diríamos que son hijos del Estado chileno en su más pura versión, digamos. Ellos se conocieron en la Universidad de Chile, en lo que antes se denominaba el Instituto Pedagógico. Ambos dos entraron a estudiar pedagogía en historia, o historia. Y en la universidad se conocieron, empezaron un pololeo y posteriormente se casaron. Por lo tanto, tenemos a una pareja de jóvenes que aprovecharon al máximo ese espacio en ese tiempo y entraron a una vorágine social, profesional, académica. Podríamos decir, muy privilegiada desde el punto de vista del desenvolvimiento de los hechos en Chile en ese periodo. Bueno, yo tuve una evolución, si hablamos en términos políticos, considerando que mi familia y mis padres eran tremendamente católicos, y no solo católicos, sino que muy consecuentes en dos líneas distintas de catolicismo, uno de acción social callejera y el otro de misticismo y rezo. Yo fui católico, ¿sí? Además asistí a un colegio católico.
Entonces, por eso recuerdo claramente que en las elecciones presidenciales de 1946, yo tenía 10 años, me gustaba Eduardo Cruz Coque, que era el candidato a la presidencia por el Partido Conservador, cuando ganó González Videla. El 52 inclusive ya tenía, no tenía una opción tan clara, estaba más jugando otra cosa, me enamoraba, en fin, etcétera, etcétera. El 58 no me gustó ninguno. El 64 estaba por Frei. Estaba muy impresionado por el discurso de Frei, que sin lugar a duda el gallo encandilaba a la juventud. Y solo en la elección del 70 yo voté por primera vez por la izquierda, por Allende. Entonces, fue una evolución lenta. Yo no pegué el salto de la noche a la mañana, pero yo iba pensando la cosa, estaba estudiando en ese periodo. Incluso cuando me casé el año 58, mi compañera Arlette venía de familia absolutamente izquierda, procomunista, pero total, total. Ese es el contexto en el que nosotros podemos situar a mi familia, una familia de jóvenes profesionales que estaban muy, muy intensamente comprometidos con todo el proceso de vida que significaba vivir en Chile, que ellos canalizaron a través de una militancia política muy comprometida socialmente, como era estar en el MIR. Yo entré al MIR porque la verdad que me faltaba todavía para madurar mi posición política, pero me pareció que a esa altura el gobierno parlamentarista de Allende simplemente iba a repetir todas las crisis anteriores y que iba a llegar a un punto final que iba a ser el golpe. Entonces, eso me parecía claro. Entonces, lo más lógico era entrar a militar en una organización que no iba a ir por ese camino parlamentarista, sino que yo esperaba que trabajara en el desarrollo del poder popular. Es cierto que con elemento armado, pero no centrarlo armado, ¿no? Y por eso entré en MIR, ¿te fijas? Pero no tenía bien desarrollada todavía mis ideas políticas. En realidad entré porque la coyuntura era más rápida que uno y entré al MIR por eso. Bueno, yo conocí a Gabriel Salazar como alumna en los años 70 en la Universidad Católica de Chile y él formaba parte de un equipo de profesores que conformaron un grupo bien emblemático de esa universidad. Que se llamó el Departamento de Historia Económica y Social. Ya ahí en ese departamento se estaba comenzando a leer a un marxismo revisionista, podríamos decir. Fundamentalmente leíamos a Althusser, a Gramsci, y por lo tanto nosotros, o sea, no fue un departamento de un marxismo clásico estilo Ramírez Necochea o Luis Vital. No, era un marxismo revisionista y por lo tanto Gabriel Salazar perfectamente pudo, con sus preocupaciones por actores que no pertenecían al marxismo o que no cabían dentro del marxismo clásico, como los campesinos, los vagabundos, los peones y los pobladores, que también le interesaban en esa época, comenzaron entonces a ser objeto de reflexión historiográfica y teórica. Mi encuentro con el profesor Gabriel Salazar fue mientras yo realizaba mis estudios de licenciatura en historia en la Universidad de Chile y se inició en marzo de 1973 en el curso, como usted bien señala, de teoría de la historia. Eran cursos terriblemente densos, muy teóricos, y donde además se discutían las últimas versiones del materialismo histórico. Estoy hablando de Poulenc, de Althusser, de Mandel. Aquellos que no éramos, por así decir, adscritos a la filosofía del materialismo histórico, nos resultaba tremendamente difícil entrar en estas discusiones, donde obviamente los cuadros políticos tenían mucho más agilidad, se desenvolvían con mucho más soltura en esos espacios. Y bueno, el curso del profesor Salazar se distinguía justamente por eso, por la densidad de la discusión teórica.
Una es la tremenda calma con que se tomó cuando me tomaron preso. Yo con la Dina a la casa, yo pendejo me la río de choro, digamos, oye, no sé, ya no mi viejo. Y él con su misma tranquilidad de siempre me dijo que llegaba el lunes. Ese, no dijo que el lunes un año después, pero que llegaba al día siguiente, prácticamente. Ahora, lo curioso de esto es que recibimos la nota, digamos, el 3 de septiembre, viene el 11 de septiembre y se cierra la universidad. Y 2 años después me encuentro con Gabriel Salazar en un campo de concentración, el año 75. Bueno, no cabe duda que la tortura, la prisión y el exilio son situaciones límite, que yo creo que básicamente son situaciones en que tú te confrontas contigo mismo. Uno se descubre a sí mismo, o sea, porque en esas situaciones, sobre todo en la tortura, tú no eres nada, o sea, no tienes ropa, no tienes título, no tienes antecedentes, no tienes pega, no tienes nada, o sea, eres un cero. Entonces ahí te confrontas a situaciones absolutamente impensadas cuando tú estabas libre. Entonces, es como un momento límite que tú tienes que pensarte entero, pasado y futuro, de un viaje. Y ahí descubres tu, como quien dice, tus capacidades, tu potencialidad y tus debilidades. A mi viejo lo habían tomado preso, le estaban sacando la cresta. O sea, de hecho estuvo preso un año, y pasó por todo el periplo, que esos periplos pasaron en el 75, o sea, Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos. Y es evidente, absolutamente evidente, que la tortura tal como se planteó, es decir, nadie te la puede aguantar. Porque yo dije, después de la tortura, con toda la gente que murió, porque en Grimaldi yo vi gente, cadáveres tirados ahí, ¿no? O que los gallos les dan cadenazo hasta que los mataban. Entonces, cuando pasas por esa experiencia, tú ya valoras tu vida de otra manera. Con respecto a nuestro encuentro y nuestra estadía en la cárcel, en primer lugar lo compartimos en 3 Álamos. 3 Álamos era un campo de concentración que tenía la dictadura, que consistía en 3 pabellones, un pabellón de gente que venía llegando de la Villa Grimaldi, vale decir, de los campos de tortura o centros de tortura, y de otros centros de tortura secretos. Eran trasladados a 4 Álamos y de 4 Álamos pasábamos a 3 Álamos, donde entrábamos a libre plática. Y en esa libre plática teníamos derecho a ser vistos por nuestros familiares, ¿no? Entonces, pero además de eso, 3 Álamos operaba como un punto de salida de los presos que iban rumbo al extranjero, al exilio. Entonces era, por así decir, un campo de tránsito. Una de dos, o me arranco de todo esto y me pongo a vivir para mí mismo, mi señora y mis hijos, o asumo la cuestión y me dedico enteramente a buscar otra alternativa, esta vez eficiente. Entonces, en ese espacio, que es muy tenso, un campamento además bastante pequeño, muy hacinado, allí los profesores universitarios, los estudiantes universitarios, generan una universidad popular. Y en esa universidad popular el profesor Gabriel Salazar se desempeña como profesor justamente de historia y de teoría de la historia. Y comienza a producir un texto sobre el modelo o el modo de producción colonial y lo que sería una historia de la colonia. Una historia que posteriormente publica como una historia de la acumulación originaria en Chile. Y por eso las clases que me pidieron que hicieran 3 Álamos, que entre paréntesis no iba a cualquier preso. Las clases fueron a pedido de Salaquete, el abogado, porque dijo que no sabía marxismo, quería saber algo de marxismo, porque estaba preso ahí, no sabía por qué, entonces. Y me pidieron que hiciera el curso, yo le dije, mira, yo no me gusta, por lo mismo que estamos conversando, a mí no me gusta enseñar marxismo por marxismo, te puedo trabajar la historia de Chile para que veas tú las categorías dialécticas que Marx también utilizó. Lo aceptaron. Y en ese texto que lo va escribiendo en la cárcel, el profesor Salazar encuentra compañeros que inmediatamente comienzan a copiar el texto a mano o a máquina para poder transmitirlo a otros compañeros. Yo no lo escribí, bueno, después sí, porque los alumnos tomaron nota, qué sé yo, y después me dijeron, bueno, ¿por qué no escribes algo? Y me puse a escribir por dentro de 3 Álamos, ¿cómo se llama? Pepone,
este periodista que mataron, logró meter una máquina de escribir chiquitita, así, ¿no? Clandesta, así que yo tenía que escribir en la noche cuando ya cerraban todo, con una que hacía frío, entonces tenía que ponerme una manta, una frazada entera encima con una vela y vamos escribiendo en base a los apuntes que ellos habían hecho. Efectivamente, Gabriel salió en libertad, yo creo, más o menos en diciembre, enero del 75. Enero del 76, diciembre del 75, enero del 76. Y se fue a Londres. Nosotros vamos a una ciudad universitaria, podríamos decir, a un barrio universitario, una ciudad pequeña en Inglaterra, que en ese tiempo tenía alrededor de 400.000 habitantes, que la sitúa en una ciudad de corte mediano, una ciudad norte de Inglaterra, muy, muy provincial, muy, muy distinta a Londres, digamos. Y eso de alguna forma nos pone a nosotros en un proceso muy, de alguna forma, protegido. Estábamos protegidos por el gobierno, como refugiados políticos. Mis padres, ambos dos tenían becas. Por lo tanto, podían entrar inmediatamente a estudiar sus posgrados respectivos en la universidad. Nosotros como niños, digamos, yo no tan niño, entramos a estudiar a los colegios. Es, digamos, muy anecdótico, digamos, porque nos pone en un proceso en el cual todos estamos estudiando, ¿ya? Todos estamos aprendiendo el idioma. Todo, o yendo al colegio, o yendo a la universidad, y de alguna forma u otra eso le dio un grado de normalidad de nuevo a nuestra familia, con todos los conflictos evidentemente que implica adaptarse para ahí, el no, mis padres, el que hace tener que reducir su esfera de acción a la familia, para ellos fue un proceso muy fuerte, digamos. En lo personal, yo lo único que saqué en limpio es que yo no puedo quebrarme. Cualquier cosa menos quebrarse. Mantener la dignidad, mantener claras las ideas, mantener clara la racionalidad y no caer en ninguno de los excesos en que muchos, desgraciadamente, compañeros cayeron en el exilio. Desde algunos que chuparon hasta que quedaron cirróticos. Otros que vivieron tremendas crisis sexuales terminando en cualquier cosa, otros que se suicidaron, otros que les dio por acostarse con cuánta rubia encontraron en el continente y no habían pocas, otros les dio por agarrarse, te fijas, la misma política de siempre, y hacer reuniones, lo mismo que estuvieron en Chile, etcétera. Entonces eran distintas formas de desequilibrio. O sea, es tremendamente difícil, si ustedes imaginan tener una pareja de adultos como ellos, con una vida intensa en Chile, los sacas de ahí, los pones en otro país, los dejas uno frente al otro. O sea, el segundo mérito con el padre es que hayan logrado sobrevivir como pareja. Por eso es que buscando este punto de equilibrio es que yo seguí escribiendo, seguí tratando de ser revolucionario, no me dio por el trago, no me dio por las mujeres, no, buscamos el asunto por la guitarra, vamos sacando esta parte de la cuestión, vamos educando a los hijos, vamos jugando fútbol todos los fines de semana, ¿eh? Larguísimo partido de 3 horas para mantener el estado físico, porque esa es la cosa, el nuevo revolucionario no puede ser guatón. El nuevo revolucionario no puede llenarse los pulmones de nicotina. El nuevo revolucionario tiene que cantar y bailar. Es muy divertido porque además una de las cosas que nos tocó hacer en el exilio, que nos queríamos hacer, era evidentemente seguir nosotros haciendo solidaridad política para Chile. Entonces no hallamos nada mejor que armar un grupo musical, ¿ya? Y empezamos a ensayar en condiciones bastante poco
santas para los músicos de hoy, digamos, pero gente aficionada que teníamos, digamos, algún grado de talento para algún instrumento musical y algún grado de talento para cantar. Patuidamente armamos un grupo, se llamaba el Inca, y empezamos a hacer giras por el norte de Inglaterra apoyando a los grupos de solidaridad política latinoamericana y chileno que se están organizando en Inglaterra en ese tiempo. Grabamos dos casetes. Uno grabado así, por primera vez improvisadamente, porque nos dijeron tienen una hora y media, pum, la grabamos así, como saliera, de salir un lote de pifia. Y el otro fue grabado formalmente, ya profesionalmente, en un estudio. El primero lo grabamos en la universidad, en el estudio de la universidad. Y el segundo contratamos un gallo que no hizo todas las marihuanzas del caso. De hecho, todavía nosotros a veces nos reunimos como familia y seguimos cantando y tocando instrumentos. De hecho, mi papá, una forma de relajarse que tiene es tocar la guitarra. O antes del almuerzo o justo después de la siesta. Toca un ratito la guitarra, cuando puede, en fin. Siempre la música ha estado presente en nuestra familia. Yo creo que es un elemento súper importante como familia. De hecho, la mayoría de nosotros, los hijos, si no decir todos, tenemos algún talento, más bien que talento, tenemos una afición por la música, y cada uno toca algún instrumento y canta, digamos. Era un grupo que combinamos dos cosas. La primera parte, generalmente música andina o de ese tipo, seria, suave, que le gustaba mucho a los gringos, como siempre conocen la guitarra eléctrica y la bulla, qué sé yo, el rock, entonces la guitarra acústica le gustaba mucho. Y en la segunda parte del concierto le metíamos música tropical, cumbia, y la gente bailaba como loca, entonces. Así que éramos un éxito total. Cuando la tarde languide se renace en la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda. Muy divertido porque mi papá en ese tiempo no tenía mucha paciencia con los niños, vamos. Entonces cuando nos tocaba ir a tocar a algún lado, a veces nos parábamos en un escenario, ¿ya? Y como en todas partes los cabros chicos chilenos son revoltosos, ¿no? Entonces se ponían en la tarima del escenario a decirnos cosas mientras tocábamos, ¿no? Nosotros con mi papá, como que no quería la cosa, les pisábamos las manitos con los pies, ¿no? Para que se echaran el pollo. Entonces son cosas divertidas que ocurren, digamos. Cosa que me compré cuando comencé a ganar plata. La primera cosa mía que tuve fue este equipo. Que era la última versión de una radio moderna a tubos. Después no salieron más. Yo escribía mucho. Yo de los 14 años que escribo cuaderno tras cuaderno, distintas cosas, ¿no? Desde poesía hasta reflexiones filosóficas, hasta novelas, cuánta cuestión. Solo que no publiqué nada de eso. Entonces mis primeros escritos aparecen, que es ese, aparece ya de frentón criticando la teoría del desarrollo, el marxismo que yo llamaba vulgar, y buscando a través de la historia social una perspectiva política. Los primeros escritos van por ese lado. Y el resto son todos escritos de ocasión que escribí en Inglaterra, a propósito de mi militancia en el MIR. Porque yo entré al MIR el 5 de septiembre de 1970, después que ganó Allende, el día siguiente yo no entré a la UP, entré al MIR. ¿Fija? Y milité en el MIR hasta que, bueno, fui a parar al exilio. Y
Yo entré con problemas críticos muy pronto en el MIR, porque no me gustó el verticalismo. No me gustó el hecho de que los mandos medios del MIR fueran muchísimo o muy de clase media, muy pequeño burguesa para mi gusto, y que hacían pesar su calidad de que sabían más, que eran mandos medios, que eran autoritarios, sobre los pobladores y trabajadores. Entonces comencé inmediatamente a pelear contra eso, razón por la cual no me querían mucho las autoridades del MIR, ¿no? Y me tiraban para allá, me tiraban para acá, qué sé yo. Bueno, todo eso lo seguí mascullando en Tres Álamos, en Villa Grimaldi y después en Tres Álamos. Y en el exilio comencé a escribir políticamente. En síntesis, todos esos escritos apuntaban a que lo que había que desarrollar era un movimiento social popular y tomar lo que yo decía, el chanco del pueblo, ¿no? Y no a través de estas organizaciones concentradas en militantes que se supone eran de alta calidad y que tenían que vanguardizar y dirigir al pueblo, etc. Y además las políticas súper verticalistas que comenzaron a aplicar los miristas después del golpe, ¿no? Entonces entré en un debate muy fuerte con la... hasta que me echaron, pues. Nosotros salimos en libertad en noviembre del año 76, es cuando se dicta un decreto de amnistía general, se libera a todos los detenidos por estado de sitio, y salimos. Y bueno, yo fui a Londres, llego a Londres, llamo a Gabriel por teléfono, dos, tres días después de llegado, y Gabriel me dice una frase que nunca voy a olvidar, me dice, bueno, qué bueno que llegaste, ahora podemos empezar a trabajar, ¿no? Y eso fue un halago. Él, más que avasallarnos, apabullarnos, a nosotros que éramos jóvenes y que no teníamos experiencia en esto de la producción historiográfica, él nos generó un espacio intelectual y un espacio social también en que nos permitió florecer, nos permitió crecer. Lo primero que publiqué, lo publiqué cuando ya tenía mi doctorado listo en Inglaterra, que fue un artículo que se apareció en la revista Nueva Historia, que editamos con Leonardo León y Luis Ortega en Londres, que fue lo primero. Efectivamente, Gabriel, no sé en qué año entró a la universidad, pero Gabriel hasta el año 80 no publica un trabajo de historia. Y que me acuerdo que se reía mucho de mí ahí un sociólogo chileno que hacía clase en la Universidad de Glasgow. Claro, pues yo le decía, todo esto yo comencé a escribirlo en la cárcel, ¿no? Cuando estaba preso. Y después, claro, lo publiqué ya en Inglaterra. Entonces me dijo, a Salazar hay que meterlo preso para que escriba, ¿no? Porque yo no escribía nada, pues, ¿no? Entonces fue lo primero que publicamos, fue este artículo en esa revista. Y en ese sentido existió ese reproche respecto a Gabriel, que fue tardío. Pero en compensación podemos decir que publicó una obra siendo un hombre ya maduro, un hombre consagrado, y además de eso, un hombre que tenía la solidez de una convicción historiográfica que era necesaria. Porque en Chile, para poder quebrar el monopolio historiográfico que tenía esta visión aristocrática de la historia de nuestro país, era necesario tener mucha fuerza, mucha energía y, por sobre todo, mucha convicción. Y eso es lo que Gabriel nos transmitió a nosotros y también transmitió a través de su obra. Entonces, por eso la búsqueda continuó. Y eso me llevó entonces, dije, pucha, si quiero levantar una política revolucionaria basada en el movimiento popular, entonces tengo que profundizar mi estudio en el movimiento popular. Porque lo que había hasta ese momento no satisfacía. Eso explica por qué mi tesis doctoral y por qué cuando me ofrecieron publicarla, yo dije, ya, pesco un capítulo y lo publico. Y saqué el libro de Los Labradores. Lo particular que tiene Salazar es, no es lo particular en verdad, que se haya dedicado al bajo pueblo. Hay otros que se han dedicado al bajo pueblo también. Y hay una larga historia de historiadores chilenos que en su tiempo trabajaron la historia del pueblo chileno en el sentido de la historia del movimiento obrero. Yo dije, ya voy a trabajar mi preocupación, mi obsesión de siempre, los grupos subalternos le llamé. Y que eran estos grupos, los peones, sobre todo los peones del siglo XIX, porque Mario Góngora había estudiado a los inquilinos, pero nadie había estudiado a los peones.
yo voy a estudiar peonaje tanto masculino como femenino. Y que no hay un trabajo ni hay ninguna construcción conceptual tampoco. Pero en este caso es un bajo pueblo más bajo todavía. Ha tenido el cuidado de fijarse en el marginado, en el que no existe, es verdad, en la historiografía, en ese hombre que no tiene ni incluso conciencia de lo que es. Mario Góngora había hecho un adelanto ya cuando hablaba del vagabundaje. Vagabundaje y sociedad fronteriza. Bueno, aquí él toca el tema del vagabundo del siglo XIX. Vagabundo, labrador, peón, en fin, una suerte de hombre que está a merced de lo que deciden las élites o el Estado. Él no es consciente de su propia situación, pero es atractivo. Yo creo que ha tratado de descubrir lo que para Chile puede significar esta nueva línea de la nueva historia. Yo coincido con él que con Salazar el marginado ha alcanzado historicidad. Yo creo que sí. Ahora, lo interesante es que en Chile hay un grupo paralelo que va gestando esos espacios. Un grupo que se desarrolla al amparo de Flaxo y, además de eso, de una ONG de la época, Sur, que dirige José Bengoa, GIA, que también me parece que está dentro del ámbito de José Bengoa, no recuerdo bien, y fundamentalmente ECO, donde se encuentra Pedro Milos y Mario Garcés. Está también, creo que se llamaba Cordillera, el grupo de Patricio Quiroga. Entonces, en Chile de la época, 1983, 84, se ha ido gestando un espacio académico alternativo y bastante combativo también, que recibe muy bien a estos profesores, a Ortega y a Salazar. Y yo creo que allí se produce de nuevo un momento hermoso. Yo no tuve oportunidad de conocerlo porque estaba todavía exiliado, pero ellos vivieron este periodo del encuentro de historiadores chilenos. Mira, la verdad es que nosotros llegamos a concebir la historia de esta manera por lo que hemos estado conversando, ¿no?, desde la infancia. Y fue una muy gratísima sorpresa que en Chile una buena cantidad de gente estaba pensando lo mismo. Estaba comenzando a ser lo mismo. Desde los grupos que se reunían en el Encuentro de Historiadores, donde encabezaba Tomás Mulián, la Alicia, se me olvidó el apellido ahora, en Argentina, Froman, con participación de la Angélica Yan, en fin, que ya estaban de alguna manera orientándose en esa dirección. Cuando Gabriel y Luis deciden volver a Chile, ellos lo hacen porque siempre vivieron con ese fuego incesante de querer insertarse nuevamente en la sociedad chilena. Son sujetos más políticos, son sujetos además que, bueno, el dolor del cautiverio, el exilio mismo les costó sobrellevarlos, porque a fin de cuentas yo creo que no hay nadie que quiera más su país que un historiador. Y quiero recordar algo muy personal. Yo me recuerdo que en tiempos de la dictadura, el gobierno militar, el lugar de encuentro de los historiadores jóvenes como yo y historiadores consagrados como Jara y consagrados como Salazar, era Flaxo, y ahí una vez a la semana se reunían. Bueno, y en ese lugar de encuentro de historiadores jóvenes y historiadores consagrados, uno se da cuenta que Salazar destacaba, descollaba por un discurso histórico muy coherente, pero diferente al discurso histórico que siempre habíamos escuchado. Y en ese sentido, cuando vuelven, ambos vuelven con expectativas. Pero la principal expectativa es, en primer lugar, que los van a rechazar, que no los van a dejar entrar al país. Y en segundo lugar, ver si es posible gestar en Chile un espacio. Fue un proceso que yo no viví directamente porque yo estaba afuera, digamos. Llegué en el año 90 cuando las condiciones familiares ya habían mejorado bastante, o habían mejorado, digamos, respecto al proceso inicial que tuvieron que vivir cuando recién llegaron. Me acuerdo que, por lo que me contaba mi madre, Arlette, no tenían plata para la micro,
sea, tenían que irse caminando de la casa a la Plaza Ñuñoa todos los días, o donde fuera caminando. O sea, no fue un proceso fácil para ellos en absoluto. Sin duda hay elementos específicos. En ese sentido, en torno tanto a Gabriel Salazar mismo como en torno a su obra, ocurre una suerte de aglutinamiento de una sensibilidad historiográfica que estaba en desarrollo con anterioridad, pero que ya estaba en cierto nivel de desarrollo y maduración a la época de la publicación del texto de Labradores, Peones y Proletarios de Gabriel Salazar. Por lo tanto, hay mucha gente que tiende a nuclearse en torno a la aparición pública de Labradores. Tanto su llegada como la temprana aparición del texto de Labradores tiende a nuclear a un grupo de historiadores que compartían una sensibilidad orientada a responder al contexto sociopolítico que se estaba desarrollando a mediados de la dictadura, y que fuera capaz de proporcionar una visión renovada de la historia de Chile, una visión renovada y útil tanto a la comprensión de lo real, de los fenómenos pasados, como a lograr la generación de caminos de acción frente a la situación presente. Es que pensemos, ¿cierto?, cómo no va a ser emblemático al historiador que se le ocurre que en la Feria Libre están los espacios residuales de la soberanía popular, que la Feria Libre no es solo un ejercicio en el comercio de frutas, verduras y bienes, sino que además es un sitio de intercambio político, ¿no? O sea, tener la habilidad para descubrir que aquel que vende apio o vende cilantro en la feria, además está ejerciendo su soberanía, está siendo ciudadano, y está siendo ciudadano de un modo constante y en constante lucha contra aquellos que pretenden arrebatarle ese espacio, obviamente que se transforma en un sujeto emblemático. Él se ha dedicado desde mucho tiempo atrás, y es su tesis doctoral con mayor rigor o con mayor presencia de ahí en adelante, a la historia del pueblo en cuanto pueblo, la historia, como él dice, desde abajo. Y eso en realidad tiene razón cuando señala que no se ha escrito, que no se había escrito. Y en esa medida es una novedad. Por su obra historiográfica, que serían sus libros y sus publicaciones, que ahí resaltan a primera vista El Labrador, Espeón y Proletario, la historia de la acumulación capitalista en Chile y una serie de artículos y trabajos que han ido como marcando la formación de la gente que estudiamos historia y también que han traspasado el universo académico de la historia o de los historiadores y se ha permeado en la sociedad, como por ejemplo La Historia Contemporánea de Chile, que trabaja junto a Pinto. Yo creo que la segunda gran obra de Gabriel, que es Ser niño guacho en la historia de Chile, produce un remesón aún más grande. Ya aquí se está haciendo historia de la infancia, se está haciendo la historia de un sujeto descastado y marginal, y frente a la gran pregunta, ¿qué importancia histórica puede tener un guacho en la historia de nuestro país? ¿No? Gabriel Salazar creo que lo respondió bien, esos guachos constituyen la mayoría de la población del país, y entonces tenemos que definir, ¿estamos por hacer la historia de las grandes mayorías? ¿O continuaremos haciendo una historia de élite que al fin de cuentas termina omitiendo lo que fue la historia real de los chilenos? Pero al mismo tiempo también se ha sometido a la crítica su obra, porque a veces las avanzadillas de la historia, de la historiografía, suelen ser a veces muy precipitadas y entran en terrenos que no son propiamente históricos a veces. Bueno, Salazar ha tratado de rescatar a esa
a esas mayorías, yo diría, de chilenos que han dejado poca huella en la historia. Y por eso es que yo creo que Salazar es importante, yo creo que esa fue la razón fundamental porque le dieron el Premio Nacional de Historia. Porque como historiador, yo no lo encuentro que sea un gran profesional. Esta historia de Salazar, hay mucha cosa que yo no comparto, pero reconozco que tiene un atractivo especial de tratar de descubrir rostros, perfiles, ánimos, atmósferas de un sector de la sociedad que hasta este momento no había tenido figuración, y desde dentro. Bueno, con Gabriel Salazar tengo un problema yo de interpretación histórica. Ambos tenemos puntos de vista, no sé si diametralmente opuestos, pero bastante diferentes por lo menos. Gabriel ha hecho un excelente aporte en la historia del movimiento popular, del sujeto popular, como se dice. Es decir, la gente del pueblo, todos ellos, no solamente los obreros, ni el que vive en la ciudad, sino que todo este elemento pobre de la sociedad, atribuyéndole una importancia decisiva como el gran realizador de la historia. Yo creo que no es así. No se puede desconocer ese aporte del elemento popular, del sujeto popular. Pero también hay una élite, también hay una clase media, y todos tienen un aporte en su realización. De modo que esa sería la principal objeción. Yo creo que Gabriel Salazar se deja llevar demasiado por su punto de vista político, por una filosofía política que siempre ha tenido, que a mí me parece que hoy día está un poco desvencijada ya, está un poco fuera de lugar. No, yo al menos trato de unirme, ¿no? De ser historiador, ciudadano, sujeto público, sujeto privado, profesional y al mismo tiempo una persona común y corriente. Yo creo que eso permite ser honesto y permite ser consecuente. Y en ese sentido lo que tú hagas gana credibilidad por lo menos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eso te obliga, si tú te reúnes en una sola persona, te obliga a hacer historia desde una perspectiva específica, ¿te fijas? Para actores específicos. O sea, tú vas a comenzar a hacer historia entendiéndola como una interlocución entre tú y los actores sociales que estudias. No como quien dice, yo soy poco menos que Dios, ¿no? E investigo y predico mi verdad urbi et orbi, ¿eh? Lo que yo diga vale universalmente. Esa es la ciencia. Yo lo encuentro un historiador muy valioso, que trae a la luz, un poco como lo que decía yo Ramírez Necochea, como tiene un punto de vista muy original, trae a la luz hechos que uno desconoce y que quizás no hubiera buscado, y que aunque no comparta las opiniones de él, esos hechos son muy importantes y hay que interpretarlos. Así que yo tengo una muy buena impresión del profesor Salazar. Ahora, mi principal dificultad con el profesor Salazar es esto de que él sostiene que escribe o quiere escribir desde el sector popular, desde la pobla, dice él, ¿eh? Ahora, eso para mí no tiene sentido, ¿no? Tiene sentido y es muy interesante, y eso es lo que él hace, y eso es lo que encuentro más notable yo y más novedoso, y un aporte mejor a la historia. Tiene sentido en cuanto él va al sector popular, a la pobla, ¿no? Y saca estos datos, estos hechos, que de otra forma no se habrían conocido, ¿no? Pero esto de escribir desde la pobla, para mí no tiene sino un sentido que no puedo aceptar, que es que haya una historia escrita desde la pobla y otra historia escrita del Club La Unión, ¿eh? Eso no puede ser. Hay una sola historia porque para mí hay una sola verdad. Yo creo que es muy importante, si uno asume esta posibilidad de hacer historia contemporánea, es indispensable entender que uno ya no puede ser un historiador que trabaja solito, individualmente.
como es el historiador que trabaja, por decirte algo, para el siglo XIX, uno solo, uno va al archivo, uno se hunde en los documentos, uno está copiando, uno está escribiendo, uno está imaginando el pasado solito. Por eso es que son muy individualistas la mayoría de los historiadores que trabajan de esa manera. Si yo escribo desde el Club de la Unión, con toda seguridad no voy a escribir la verdad. Y si escribo solo desde la Pobla, voy a escribir más la verdad que escribiendo solo desde el Club de la Unión, pero tampoco voy a escribir la verdad. Entonces es indispensable partir donde los actores vivos, ¿no es cierto? Y como la historia está en transcurso, está en gerundio, no está en pasado, entonces, es claro, tienes que recurrir a otros, ¿no? A su memoria, a sus opiniones, a sus acciones, a sus decisiones, pero con otros. Y eso implica que automáticamente la historia contemporánea o la haces con otros y es un producto social o no es nomás. Lo demás es pura opinión de un individuo. Lo central es que si usted trata de hacer una historia mirada por una determinada clase social o en función de una determinada clase social, para mí eso se dispara a sí mismo, ¿me entiendes? Porque al final usted termina acomodando los hechos, o seleccionando hechos y dejando a un lado los que no le convienen, no voluntariamente, sino que es un proceso mental, ¿me entiendes? Que es parecido al proceso marxista. De ahí la importancia de la historia oral, ¿te fijas? Si uno quiere hacer historia de los pobladores hoy día, qué sé yo, como dice una amiga mía del campamento Esperanza Andina en Peñalolén, bueno, va a donde los pobladores, los entrevista y ellos les cuentan toda la historia del campamento, lo que está pasando hoy día, las penurias que están pasando, lo que piensan hacer, la opinión del ministerio, qué sé yo, etcétera. Yo creo que Salazar no es propiamente marxista, pero el proceso marxista es que usted ya sabe la verdad antes. Entonces yo simpatizo obviamente con Marx, por supuesto que sí, y utilizo un montón de conceptos de él, pero centralmente yo no lo sigo mecánicamente cita por cita. Por eso cuando Gasmuri me dice Salazar marxista, Cristian Gasmuri, yo me revelo y le digo, yo no soy marxista. Salazar parte con una... Es marxista, todavía diría yo. Fue más, pero todavía es. Bueno, y encaja la historia de Chile dentro de las categorías marxistas, ¿no es cierto? Con lo cual a veces las tiene que deformar un poco. Parte con unas instrucciones teóricas, todas muy cerca del materialismo histórico. Y finalmente, digamos, uno después de leerse la introducción teórica, uno sabe más o menos lo que va a decir en la parte probablemente historiográfica del libro. Yo la crítica que le hago a los marxistas, ¿no? Y a los historiadores que pretenden ser marxistas, es que tratan de asumir que lo que dijo Marx es una verdad definitiva como un dogma. Y que por tanto pescan las frases, pescan las definiciones, pescan los conceptos y quieren aplicarla a la realidad chilena. No construir conceptos a partir de la realidad chilena. Entonces, al aplicarla, puede que la chunten, puede que no la chunten. ¿Te fijas? Y en todo caso hay un nivel de desajuste que puede ser muy grave desde el punto de vista de las consecuencias políticas. Mira, que Salazar de partida es bastante más moderno que los demás. Yo creo que también ha incorporado, qué sé yo, ideas de Gramsci, ideas, no sé, del marxismo más contemporáneo. Y en ese sentido se distingue los otros que son las líneas del marxismo de la primera mitad del siglo XX. Está más modernizado Salazar. Yo creo que también tenía bastante influencia en la escuela de los anales, Salazar. En tanto que los otros no. Bueno, hay que aceptarlo dentro de lo que es la corriente marxista. Ahora, ¿qué es lo que es el marxismo ortodoxo? Nadie puede decirlo. Hay corriente y corriente dentro del marxismo. Pero uno se da cuenta, ¿no es cierto?, a la gente que puede ser insertada dentro de la corriente marxista, ¿no es cierto? Hay gente que no está ahí. Por ejemplo, qué sé yo, Vitale es marxista, pero es trotskista. Te digo, era socialista y no era leninista. Pero Ramírez Necochea, que era comunista, era marxista y leninista. Entonces, claro, el marxismo como que tiene varias variantes, pero yo a Salazar, claro que lo insertaría en esa corriente claramente. A mí me interesa meterme en la realidad y estudiarla por sí misma. Y me doy cuenta que la realidad dialéctica
Y me doy cuenta que eso es lo que hizo Marx con su realidad en su tiempo. Pero eso no significa que voy a copiar lo que él dijo para el siglo XIX, lo voy a copiar para el siglo XX. Entonces, en lugar de hacer definiciones poco menos que dogmáticas, catequísticas, ¿no?, y entender el marxismo y la clase obrera en función de definiciones de ese tipo, yo creo que estudiemos la realidad tal como está y utilicemos categorías dialécticas. Y las más dialécticas las categorías sin duda plusvalía. O sea, nadie es libre, no tiene una interpretación libre. Pero yo creo que es imposible que se deshaga de su experiencia histórica. Y eso lo ha hecho ver la historia, yo diría, no la, o sea, desvalorizando la obra de las élites. Me parece a mí. Como que da vuelta la historia. O sea, los de abajo. Y eso yo creo que no es una perspectiva muy singular y muy parcial. Pero yo creo que como que en este último tiempo ha ido más allá de lo que los documentos se lo permiten. Hay otros que no me convencen para nada. Este último que sacó, te digo, en que pone a Freire como un demócrata, te digo, esto en una época que era imposible pensar una democracia en Chile. Por eso para mí Ramón Freire es la contraparte del mito portaliano. Entonces necesitan hundirlo. Claro, yo lo exalté porque al hacer la investigación me encuentro con que Freire ganó todas las batallas, los soldados lo amaban, los artesanos lo amaban, por demócrata. No por soldado, por demócrata. Fue el líder democrático, ¿no? El tipo abdicó 3 veces, y no porque lo obligaran como O'Higgins, sino porque quiso, para dejarle el camino al pueblo, etcétera, etcétera. Logró reducir la oligarquía de Santiago sin disparar un tiro. Bueno, eso es un hecho. Pero si Freire es reconocido como tal, entonces Portales es un desgraciado. Exaltar a Portales significa hundir a Freire. Pero no creo que un Portales, con todo lo terrible que ha sido su imagen, o la interpretación que tiene Salazar de Portales, yo no creo que Portales actuara en contra del pueblo con la finalidad de someterlo o explotarlo. Como que Portales como que encarna todos los males. Nadie encarna todos los males. ¿No? Nadie encarna todos los males. Digamos solo que Portales es un mercader fracasado. Segundo, se dice que es estadista. No escribió ningún libro, ni siquiera un artículo sobre el Estado. Son unas líneas que le dirige en una carta a un amigo. En tercer lugar, un tipo antidemócrata absolutamente, anticonstitucionalista. ¿Verdad? Tirano, a más no poder, crea leyes secretas, crea policía secreta, ordena los primeros fusilamientos formales en Chile, no a un enemigo de la patria, sino que a chilenos. Destruyó un gremio completo de productores, que eran los plantadores de tabaco y los fabricantes de cigarrillos, para construir su monopolio. Engañó a Freire para obtener el estanco. Consiguió que le pagaran plata cuando él mismo quebró su empresa. O sea, es un tipo por donde lo mire, ¿verdad? Un antihéroe, es un tipo miserable, pero es nuestro héroe político. Creo que Gabriel ha sido muy autónomo en la manera que ve la historia, consecuente con su propia mirada, tanto ideológica como su cosmovisión, y no veo por qué no tenga el derecho, al igual que cualquier otro, de expresar sus planteamientos y su idea de la historia de Chile de la manera que lo hace. A mí no me llama para nada la atención que él tenga una manera de pensar y que de alguna manera, a partir de una tesis, él organice su planteamiento historiográfico. Ahora, eso nos ha significado, obviamente, vilipendio, descalificaciones nuevamente, que se nos acuse constantemente de tergiversar la historia. Pero eso es una cosa y otra muy distinta. Cuando se oculta, se tergiversa, se manipula la realidad del hecho. Cosa que
a mi juicio, no hace Salazar. Salazar interpreta y tiene toda la libertad y toda la legitimidad para hacerlo. Lo que yo criticaría a cualquier historiador es que se trate de ocultar o tergiversar un hecho real. El hecho, el objeto de estudio, es un hecho objetivo. La forma en que el historiador analiza ese hecho, ¿ya?, va a depender siempre del cristal con que lo esté mirando. Yo sé que es bien intencionado Gabriel Salazar, sé que lo hace con rigor, sé que él cree lo que está diciendo, sé que él no saca ningún ventaja con lo que está diciendo, pero él, por tanto, efectivamente cree en lo que señala, pero yo creo que está equivocado, respetándolo como lo respeto y apreciándolo como lo aprecio. No es un equivalente hablar, incluso hoy más marcadamente todavía, no es equivalente hablar de Gabriel Salazar como sinónimo de la nueva historia social. O sea, la nueva historia social ha adquirido mayor complejidad, ha adquirido, bueno, tiene bastante más desarrollo a esta altura, y por tanto, si uno lo ve en la dinámica de los congresos, de las jornadas, o incluso las dinámicas de debate estudiantiles, las figuras que están convocando no es solamente a don Gabriel. O sea, permanentemente sigue siendo el invitado, pero claramente ahí está en primera línea Mario Garcés, María Angélica Illanes, Julio Pinto, Sergio Grez. O sea, hay un grupo bastante importante que está desplegando actividades paralela a lo que está haciendo don Gabriel, en algunos sentidos concordante, en otros sentidos a veces con algunas diferencias interpretativas incluso, que perfectamente podrían ser apelables como figuras de difusión de la nueva historia social. Me ha parecido interesante el último año, una cierta polémica que ha surgido en torno a la obra historiográfica de Salazar y que, por ejemplo, se ve materializada en el artículo de Sergio Grez, Escribir la historia de los sectores populares con o sin la política incluida. Bueno, y Salazar se hace cargo un poco de esas críticas en la introducción a la nueva edición del LOM, de la violencia política. Y esa discusión yo creo que hay que tomarla, hay que potenciarla como jóvenes investigadores, como futuros historiadores, como trabajadores en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, debemos posicionarnos también frente a esos temas. O sea, no tampoco adscribir 100% con uno, sino ver qué podemos aportar también con trabajo historiográfico, con trabajo teórico, con reflexión, con diálogo. Mira, al respecto yo tengo dos ideas, tengo dos opiniones. La primera, que me parece un juicio de parte de Sergio Grez, ¿cómo decirlo? Poco maduro. Porque yo digo, en este libro voy a estudiar el aspecto social de gente sobre la cual nadie ha hablado, que son los marginales o los peones del siglo XIX. Yo no quería hacer política en ese libro. Entonces, que me diga, este libro no tiene política incluida y me critica por eso, yo habiéndolo dicho, yo no voy a hacer esto. ¿Te fijas? Me parece poco maduro para construir una crítica. Y en segundo lugar, en primer lugar, dentro de lo mismo, digamos, ¿no? Poco maduro porque yo he escrito otras cosas que son repolíticas, ¿no? Y también de la perspectiva popular. Y sobre todo en el exilio, donde nos conocimos justamente, yo escribí N documentos del exilio sobre ese tema. Entonces, no es que yo haga historia social excluyendo lo político, yo siempre lo pienso, pero es que este libro tenía que rescatar la gente en su identidad pura, digamos. Que yo creo que hay que hacer una historia social con la política incluida, como diría el profesor Grez, pero hay que entender también que las concepciones de política son distintas, no sé, de un militante de la juventud del Partido Comunista a la de un cabro anarquista de la Ocupa de República. Entonces, hay que entender de que la diversidad de lo político o de la política es amplia. Entonces, a partir de eso, no se puede uno atribuir la hegemonía de que solo yo estoy haciendo historia política y tú no. Por otro lado, el problema de fondo, yo creo, independientemente de eso, el problema de fondo que hay aquí es
¿Dónde empieza y dónde termina la política? Para los políticos tradicionales es política todo lo que ronda el Estado existente, sea liberal o no. Entonces, claro, todo el proyecto de la UP se construyó en base a una política que consistía en meterse dentro de un Estado liberal capitalista, ¿no? Ya. Pero yo digo, ¿y qué pasa después de la derrota, cuando le sacan la cresta a los militantes de todos los partidos y nos dejan reducidos, qué sé yo, a muchos en la mierda misma, ¿no? Entonces, claro, la reconstitución del sujeto revolucionario es la obra de arte política más importante que existe, ¿no? ¿Cómo me reconstituyo yo como revolucionario? ¿Cómo soy consecuente en el proceso histórico, no con una idea dogmática? Entonces, para mí eso es política también. Y por eso es que el libro de los labradores, en esa parte, se centralizan en la identidad de un gallo que lo están explotando. Y que, claro, el volumen 2 es, bueno, cómo estalla en rebeldía después. ¿Te fijas? Y cómo a partir de eso comienza a surgir una oposición que, si bien no era política porque no tenían partidos políticos, pero el gobierno frente a las rebeldías peonales sí desarrolla respuestas políticas. Desde matarlos, ¿no es cierto?, hasta irles concediendo poco a poco derecho a voto. Entonces yo en lo personal, apuesto por una historia social con la política, o con la política incluida, pero más bien entendiendo la amplitud de lo que implica el término político. Hoy día, por ejemplo, yo sé que hay una gran discusión y varios grupos de alumnos, medio trotskistas parece, por lo que me han dicho, porque yo no los conozco, o si los conocí alguna vez ya no me acuerdo, están planteando la necesidad de reconstruir el marxismo de acuerdo a Marx y recuperar, ¿verdad?, la relevancia central de la clase obrera, y vuelven al obrerismo y entienden la política otra vez como la lucha de clases. Me parece bien, yo creo que todo eso tiene relevancia. Pero a mí me parece importantísimo reconocer en qué condiciones reales está hoy día la clase trabajadora en Chile. Porque sin lugar a duda que no es la misma del año 60. ¿Te fijas? Entonces, ok, hablemos de clase trabajadora, pero veamos su realidad absoluta y no partamos que Marx dijo o no dijo. ¿Te fijas? Lo mismo pasa con el empresariado. Hoy día no tenemos una burguesía industrial como pensamos que debiera ser la burguesía burguesía. Porque en Chile hoy, Horst Paulmann, ¿no?, el de Cencosud, el del Jumbo, no es un típico capitalista industrial. Piñera no es ni siquiera un verdadero empresario, es un gallo que agarró plata por el lado de las tarjetas, la verdad, y se ha puesto a comprar empresas que están hechas, ¿no? Él no las ha levantado. No es un industrial. Entonces, el jueves pasado nomás encontré en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Lachir, donde estoy haciendo clase también, unos carteles pegados, varios carteles por varias partes. Taller, no sé qué lo quiero, un jornal, no me acuerdo. De historia social, comentario, ¿verdad?, la historiografía de Salazar. ¿Fija? Y más abajito, la recuperación del marxismo para la política. Y más abajito, hay como decía, no me acuerdo el grupo, marxismo total, no me acuerdo. Se formó un debate en torno a lo que ha sido la historiografía de Salazar. Entonces, yo, me parece interesante y me gustaría ver un debate más sincero y más decididamente académico, cuando tiene que ser académico político, cuando tiene que ser político, en ambas instancias, cuando tienen que ser en ambas instancias, para proyectar y pensando en una historia social comprometida con lo que son los procesos sociales del Chile actual. Y claro, entonces, es el viejo problema del viejo marxismo de este tipo, que siente que el camino no se construye, como diría Serrat, si no estáis disparando para el lado, ¿eh? A los que van también para allá, pero que, no, pues estos son distintos. Entonces, estamos viviendo un periodo complicado por eso, que es una pena. Ahora, Gabriel es una persona siempre dispuesta a conversar, a dialogar. Es un hombre, yo creo,
que nunca se sale de sus cabales. No, no es que no sea apasionado, sino que simplemente no se enrabia, ¿no? No va a sufrir una rabieta, como hemos visto a otros que sí sufren rabietas y cosas raras. Pero por sobre todo eso, yo diría a Gabriel, todos pueden reconocer en él a un gran amigo. ¿Esa? No, esa es Carlos. Esa es Carlos. Esa es Carlos. Está bien. Estamos en la bahía. ¿Esto de con la bahía? 2000. Ahí debe estar. 2000. Pero sobre todo, yo creo que lo que más nos impacta. O sea, desde el punto de vista de familia, como yo como hijo, y supongo mis hermanos como hermanos, nosotros siempre hemos visto a mi papá como el papá. No, no, de hecho hemos entrado más alguna vez en conflicto con él, pero el típico conflicto que uno tiene con el papá. Uno se enoja, tú te enojas con tu papá, sí, tú también, ¿cierto? Y uno se enoja y tiene mochas con él, qué sé yo. O pasa momentos agradables, o sea, en ese contexto no es distinto a otras familias, absoluto. Indudablemente fue una tarea complicada mantener la familia, formarla, educarla, qué sé yo, en las condiciones que nos tocó vivir con todo esto que estamos conversando, o sea, que la revolución, que Pinochet, que el exilio, etcétera, etcétera. Creo que no fue fácil, no fue fácil. Pero de una u otra manera, saltando diversos obstáculos, logramos de alguna manera mantener la unidad y educar a los cabros de la mejor manera posible. O sea, son cabros sanos, son cabros que tienen su formación, tienen su profesión, son de izquierda de distinto tipo, pero izquierdosos después de todo. Y mantienen la unidad entre ellos y con nosotros igual. Pero la verdad es que nosotros vemos de alguna forma u otra, hemos sido absorbidos por la vorágine de vivir en Chile. Un Chile que ha cambiado muy rotundamente en los últimos 35 años. Muy rotundamente, más rotundamente aún en los últimos 15 años. No estoy diciendo si es malo o bueno, estoy diciendo que Chile ha sufrido una transformación tremenda. Se nota, digamos. Entonces, nosotros como familia hemos sido también absorbidos, digamos, por esta vorágine moderna de Chile, desde Santiago moderno, y por supuesto, de acuerdo a cada grupo etario, lo que le toca, ¿no? Desde ese punto de vista, hemos logrado construir una familia casi anómala dentro de la gente de izquierda. Desde luego, nosotros mismos, con todos los problemas que pueden tener los matrimonios, pero vamos a cumplir el próximo año 50 años casados, bodas de oro. Que muchas veces muchos compañeros de izquierda se ríen, pero ustedes son provincianos, son de otra época, porque casi todos nuestros amigos se han separado dos veces, tres veces, tienen, qué sé yo, una serie de problemas y conflictos, y cabros por aquí, cabros por allá. Y nosotros, sin ser derechistas ni demócratas cristianos, tenemos una familia de ese tipo. Y bueno, estamos cerrando el ciclo a esta altura ya, porque estamos trabajando o atendiendo nietos, ahora estamos en esa onda. Entonces creo que, pese a todas las dificultades que significa mantener una familia numerosa, logramos cumplir objetivos de estudio profesionales. Ale estudió dos o tres carreras, sacó posgrado, yo lo mismo, ¿te fijas? Y mantener una línea de izquierda toda la vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que absolutamente mi padre es una versión absolutamente mejorada de su padre, lo cual es bueno. Espero yo ser una versión mejorada de mi padre como padre. Bueno, mi padre siempre entendió que su destino en este mundo era ser padre de familia. Yo no pensé lo mismo, pero tengo familia. Creo que eso, de alguna forma u otra, también es algo que nuestro abuelo nos entrega, que era la persona capaz de sobreponerse a condiciones socioeconómicas adversas, una persona que es analfabeta y que aprende a leer por sí solo, que aprende varios instrumentos musicales también, que se desarrolla en varios oficios, y que es algo absolutamente encomiable. Pero también creo que eso es algo inherente a todos los seres humanos en ciertas condiciones, en algunos, digamos, se desarrolla más que en otros. Pero todos, creo que todos tenemos esa capacidad para poder sobreponerse a condiciones adversas.
la gracia de esta relación, ¿no es cierto?, Benito Gabriel, es que le tocó un hijo que es historiador y que lo puede registrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, al poder registrarla, uno puede decir, este viejo era pero grande. Pero yo siento que también, de alguna forma u otra, esos mismos modelos se repiten en muchas familias. Y la gracia de esta es que tenemos a un historiador que logra ponerlo y plasmarlo para la posteridad. Y evidentemente, eso marcó mucho a mi padre, como los padres nos ha marcado mucho a nosotros. Y eso pasa, digamos, toda la familia, un gran porcentaje de la familia. Independientemente de que este país sea un país de guachos, como dice mi papá. Bueno, soy un deportista medio frustrado y un músico frustrado, porque yo habría sido músico, pero desgraciadamente mi viejo no quiso. Y deportista también, porque siempre me gustó el fútbol, el ciclismo, el trote, hasta el boxeo. Yo también fui boxeador cuando cabro joven. Entonces, y sigo practicando, claro, hoy día desgraciadamente los historiadores son... no son deportistas, tú los ves, la mayoría son guatones, así, con unas panzas ya indecorosas, ¿no? O si no son fumadores. Entonces nadie juega fútbol, ¿no? Y yo no tengo ya colegas con los cuales hacer nada, ni siquiera ping-pong. Entonces troto. Él, digamos, se cuidaba muchísimo en lo que se refiere a la salud física y mental. O sea, de hecho, es la persona que no fuma, toma muy moderadamente, siempre ha tomado muy moderadamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, él siempre ha mantenido y ha cultivado una forma de cuidarse. Un tipo mayor que fue formado, o sea, fue formado en una dinámica de trato, en una dinámica en que se exigían prácticas sociales de respeto e incluso de jerarquía o de autoridad correspondiente a edades, que él no reproduce. Y eso claramente es un aspecto de su personalidad sumamente significativo. O sea, es un tipo que tiene la capacidad de establecer un nivel de diálogo en igualdad con chiquillos de 18 años, con estudiantes mayores de 20 años, con profesionales jóvenes, en donde hay un reconocimiento por el otro que se nota. Este reconocimiento por el otro no solo constituye una postura, no solo constituye un rasgo de ser simpático o de buena onda. Claramente es una muestra de respeto por el otro. Ese respeto no solo se expresa en las relaciones de dinámicas de clase, ¿eh? Es un trato que se expresa en el respeto por la iniciativa juvenil, por ejemplo. O sea, es alguien que, si lo pensamos, que ya tiene una agenda bastante ocupada, pero que constantemente está haciendo esfuerzo por comprometer su participación en una cantidad de iniciativas juveniles, estudiantiles, que uno con bastante menor edad envidia la capacidad de sacar energía, de hacerse el tiempo para estar con tanta gente. Y eso es sumamente destacable. El profe también hace un trabajo de extensión bastante grande. Entonces no se queda solo en lo que publica, en lo que hace acá en la universidad o en las diversas universidades, sino que también va a las conferencias a las cuales he invitado. Yo prefiero ir a una conferencia o una charla que me inviten organizaciones sociales, sindicatos, alumnos, profesores de base, de liceo, de colegio, funcionarios de la municipalidad, ahí, porque la investigación que yo hago la entrego allí, pero oralmente. Y ahí uso el lenguaje corriente. Y ahí hace como una síntesis de varias de las cosas que a uno le explica o le desarrolla como en profundidad en las clases, pero ahí hace como una síntesis y, dependiendo de la contingencia también, va adaptando bastante lo que va a decir. O sea, siempre trata de incorporar el dato sociológico de la situación actual, no sé, de desempleo, de precarización laboral, de los niños guachos, de la constitución familiar,
Bueno, y ahí va diversificando lo que es su labor de divulgación, podríamos decir. Eso explica por qué de repente uno iba a hablar, me recuerdo, así al pasar, ¿no? Una vez que me invitaron a Punta Chalca, una reunión de mujeres, unas 400 mujeres. Entonces me pidieron que hablara de historia social y se me ocurrió hablar de la historia de las mujeres, de las mujeres populares. Yo hablo, qué sé yo, estaría una hora y tanto hablando de la historia de las mujeres populares y provocó un impacto casi, no voy a decir histérico, pero por ahí cerca. Las mujeres, mientras más pobres, más el impacto fue tremendo, porque por primera vez sentían que su vida era historia. Era historia. Entonces, bueno, todas estas cosas me revelaban de que la cuestión no es un invento de uno. Yo me instalo el punto de vista de los sujetos populares. Ese es mi punto de mirada. Y cuando hablo de ciudadanos, porque considero que los ciudadanos en Chile están tan explotados, aunque no sean pobres, también gente de clase media, siendo ciudadanos, no ejercen soberanía, que es su, digámoslo así, su propiedad natural. Entonces, a medida que no son ciudadanos soberanos, son pobres. Hay pobreza ciudadana también. Y por eso me interesan los ciudadanos. Entonces, por eso yo me sitúo en una perspectiva, el problema de los pobres, y me dirijo en primer lugar a ellos, o quiero. No siempre por escrito, porque los pobres no leen mucho. Entre otras cosas, porque le aplican el 19% de impuestos a los libros. Salazar decía en alguna clase y en más de alguna ponencia, que uno como académico tiene que saber al público objetivo al cual está llegando. Entonces él dice, yo por ejemplo tengo al menos tres formas de expresarme. Una académica científica, que es como para la academia, que como ejemplo sería el trabajo que hace el Labradores. Una que es como más de divulgación, pero manteniendo ciertos términos académicos, que es como para que lo lea el cientista social o la gente que maneja un cierto vocabulario de las ciencias sociales, que sería, por ejemplo, la historia contemporánea de Chile. Y textos de divulgación ya más de como para toda la gente, porque lo puede leer un cabro en el secundario, lo puede leer, no sé, mi mamá o cualquier persona, que sería, por ejemplo, El ser niño guacho en la historia de Chile, que es un texto que en lo personal me gusta bastante. Bueno, de la forma de trabajo de Salazar, en el aula de clase, en general el profe no llega con apuntes ni nada, entonces llega y pide que le recuerden en qué habíamos quedado la última clase. Y a partir de eso, siempre dice algún compañero o alguna compañera, le dice, no, profe, quedamos en tal cosa. Él dice, ah, perfecto. Retoma el hilo conductor y hay veces que, bueno, se escapa un poco de lo que podría ser el margen estructurado del programa. Pero cuando se escapa resultan ser a veces las más provechosas porque te lleva a conocer otro enfoque o otras cosas que, no sé, quizás académicamente o formalmente no debieran estar comprendidas en el programa. Y te hace un paneo general y en una clase muy estructurada, o sea, y va siempre tomando apuntes en la pizarra, te deja claro el panorama y luego dice, ah, ¿en qué estábamos? Y como que vuelve y trata de conectar con lo que, o sea, hace clase redonda en el fondo. Concitaba una atracción fantástica entre los alumnos. Tiene una forma de llegar a la juventud que es realmente envidiable, ¿eh? En su lenguaje, en su forma, en su carisma. Pero sin duda el profe trabaja bastante con las nuevas generaciones, o sea, es cosa de ver cuánta gente está inscribiendo los seminarios de grado, las tesis con él, y él está dirigiendo bastante, y eso va marcando lo que van a ser la influencia posterior en la investigación, o sea, cómo se va a ir desarrollando, y a la vez cómo vamos a ir superando los planteamientos de Salazar, qué cosas nuevas podemos aportar nosotros como generación. Yo creo que porque es muy auténtico, y la juventud es muy sensible a eso, es decir, la gente se da cuenta rápidamente, y sobre todo los jóvenes cuando te están tratando de vender algo que realmente uno no siente. Yo creo que en el caso de Gabriel, él es muy auténtico, es un hombre que realmente expresa lo que siente y por eso atrae de esa manera. Tiene un lenguaje un poquito, digo, complicado, pero logra así todo darse a entender en sus ideas fundamentales.
Por lo tanto, creo que por ahí va, por su autenticidad. Bueno, es que Gabriel Salazar es un muy buen expositor. Yo diría que es mejor expositor que escritor. O sea, habla mejor que lo que escribe. Tiene además un aspecto que le da mucho carisma. Es muy claro para exponer. Pues yo diría que un tema como ese siempre tiene una generación de alumnos que lo sigue. Más que al historiador que un poco se funda en los documentos un poco más fríos también. Bueno, y siempre yo te diría la causa de los postergados, de los olvidados, etcétera, es una causa simpática, te digo. O sea, una causa que sobre todo entre la gente joven atrae mucho. Y entonces, claro, eso hace que sus exposiciones tengan gran acogida, digamos, sobre todo en auditorios jóvenes. Los medios de comunicación masiva, generalmente, o sea, estamos aludiendo fundamentalmente a la dinámica más bien periodística, tienden a hacer un acercamiento bastante superficial a los temas que aborda o a las dinámicas que se está planteando. Por tanto, o sea, lo que hacen es preguntar, uy, ¿quién puede realizar una opinión atractiva respecto a un tema? Y todo el mundo va a decir, ah, no, pero llamen a don Gabriel, y llaman a don Gabriel. Y una vez que han llamado una vez a don Gabriel, para la próxima no buscan más gente, sino que lo llaman a él de nuevo, habiendo bastante gente que podría estar haciendo lo mismo. Pero en ese sentido, en el fondo hay otras particularidades, que don Gabriel habla bien, es un buen reportador de cuña, por lo tanto, es un personaje que satisface la demanda mediática. En ese sentido no hay mayor problema con eso. Don Gabriel es un gran gestador de iniciativas. O sea, es un tipo que siempre está haciendo surgir cosas. No necesariamente haciéndolas él. Pero es alguien que mediante la conversación, mediante el intercambio de opiniones, siempre está tirando pistas. Donde hay grupos que compartiendo la sensibilidad tienden a desarrollar esa idea. Por lo tanto, asume desde esa segunda dimensión, también adquiere una situación de liderazgo. De liderazgo más o menos natural. Ahora, este desarrollo ha sido espectacular. Desde el 85 yo lo estaba viendo paso a paso. Desde que llegué al 85 ya venía de antes, hasta el día de hoy. Pero se llegó un momento, que yo creo de haber sido el año antes pasado, en que los mismos estudiantes jóvenes comienzan a preguntarse, bueno, ya pues tenemos la historia social, tenemos bastante historiografía social, o sea, no hemos dejado rincón donde nos hemos metido para estudiar. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Porque esa es la cuestión. Todo este conocimiento acumulado, todas estas metodologías acumuladas, ¿qué hacemos con eso? Y obviamente la pregunta lleva a lo político. Entonces, es el punto preciso en que es necesario pasar de la mera reproducción histórica a la acción histórica. Y ahí es donde yo planteo que no podemos quedarnos la pura descripción de los sujetos sociales. Porque eso lleva a la estética de la pobreza o a la estética, qué sé yo, de la vida social o la estética de la explotación. Pero la estética no es política, no es acción. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para pasar a la acción política? Es el tema que vigente. Gabriel, yo creo que hizo un segundo gran aporte a esta historia. Y creo que es su principal aporte a la historia de Chile. Y su principal aporte creo que no pasa por la introducción de labradores, peones y proletarios, no pasa por la incorporación de los niños guachos a la historia de Chile, no pasa por la convocatoria que hace para que despierten los huaypifes mapuche y cuenten su historia. Yo creo que el gran aporte de Gabriel a la historia de Chile es haberle dado un sentido ético a nuestro oficio. Que ha habido en Chile una memoria prohibida, que no es solo la memoria prohibida lo que pasó en la dictadura de Pinochet, que es una coyuntura más, sino es una memoria prohibida de 500 años, en que sabemos muy poco de la gente pobre, de la gente sola,
sabemos muy poco de los huérfanos, sabemos muy poco de aquellos que sufrieron después de cada terremoto, después de cada aluvión, después de cada desastre natural, después de cada hambruna, después de cada sequía, después de cada plaga, ¿no? Que sufrieron y fueron construyendo adobe con adobe, ladrillo con ladrillo, piedra con piedra, este país. Es una historia que no se traduce solo a cuestiones de índole política, se traduce a cuestiones de índole social que en última instancia van conformando la identidad de los chilenos. Una identidad a la cual nos podemos sentir orgullosos y a la cual contribuyó poderosamente este despertar de los huaypifes, de los cuales obviamente el profesor Gabriel Salazar fue el primero. Tengo excelente opinión, o sea, para mí es un historiador que se mereció y se merecía de todas maneras el Premio Nacional de Historia, sin duda, porque ha formado escuela, porque hay mucha gente que su interpretación la ha asumido y la ha potenciado y ha servido para que surja un conocimiento histórico muy interesante, una visión nueva. Bueno, la verdad es que yo nunca pensé en postularme a premio alguno, ¿no? Pero mi amigo Armando de Ramón, que sí postuló 4 veces y lo ganó la 4ª. Entonces cuando lo ganó me dijo, ahora tienes que ser tú. ¿Estás loco? Le dije yo, ¿qué tengo que ver yo con los premios? Mamá, no me lo van a dar, nunca saben que soy izquierdista. Que sea. Pero no, pues me dijo, o sea, yo soy un voto, tú tienes de más, me lo dijo él, los méritos, y además lo que tú haces tiene que ser reconocido. Y él insistió y se puso a trabajar para que... Y aparecí yo sin mover un dedo, digamos, porque se movió él, se movieron otros amigos, qué sé yo, y aparecí postulando. El Premio Nacional de Historia en Chile es importante cuando lo recibe un historiador que hasta allí ha sido negado en los textos escolares, cuyas enseñanzas han sido omitidas de los textos escolares, cuyo conocimiento todavía constituye quizá un delito. Gabriel lo dijo en una entrevista que dio en un periódico de la época, dijo, espero que me den el premio para aquellos que hablen de mi obra en los colegios, no los echen. ¿No? Para que puedan seguir trabajando y puedan hablar de mi obra con legitimidad. En estricto rigor, si fuera yo lógico y consecuente con las ideas de una manera así, como te dijera, rectilínea e ideológica, no debería. Pero pensaba por otro lado, los amigos, qué sé yo, de este tipo me están promoviendo. Segundo, practicamos un tipo de historia que si te la dais premio, se te le va a reconocer, porque la habían dado a él, historiadores, Sergio Villalobos, todo tipo, menos a historia social. Y en tercer lugar, dejémonos de cuestiones. ¿Eh? Mal que mal me dan unos millones y gano una pensión para toda mi vida, que después queda para mi señora. ¿Eh? Porque ya estaba por jubilar. Y al jubilar yo inmediatamente, pum, quedo con la mitad del sueldo, más o menos. Y tenía 5 hijos. Y todavía 2 en la universidad. Entonces dije, no me vendría mal el premio. Y entonces, bueno, acepté. Porque dudé, ¿eh?, cuando me llamó la ministra. Tuve un rato así, que sí, que no. Bueno, ya, ok, le voy a ir para allá. Y fui. Pero después de eso se me pasaron los escrúpulos, porque lo que ocurrió siguiente fue muy bonito. Porque empezó a llamarme una cantidad de gente que no te imaginas. Y todos decían, mira, sentí una alegría tan grande como si me lo hubieran dado a mí. Que por fin se lo dan a alguien que como uno, decía, ¿no? Entonces estaban más contentos ellos que yo, porque lo sentían como propio, ¿no? Y profesores y amistades, qué sé yo, todo tipo, gente de izquierda, virista, comunista, socialista. Y entonces, en ese sentido, este premio, el premio que se le otorgó a Gabriel, legitimaba una forma distinta de ver la historia. Pero además de eso, producía ese encuentro nuestro con una patria que se nos negó, ¿no? Estoy hablando como ex prisionero, como exiliado. Una patria que se nos negó, pero también como chileno, de una memoria que se nos negó. Entonces, cuando el Estado chileno le otorga el premio a Gabriel Salazar, lo que se está reconociendo en primer lugar es que fue un error negarle la patria a esos chilenos y fue un error intentar negar la memoria de los millones de chilenos que han habitado esta tierra y que tienen derecho a participar también de los libros de historia.
aparecer en los libros de historia y a ser parte de nuestra memoria colectiva y nacional. Entonces me di cuenta que claro, el premio tenía también una simbología que iba más allá de mi persona, porque tenía que ver con el reconocimiento a un tipo de historia, pero al mismo tiempo, por fin la izquierda saca algo. A la izquierda, pues no la concertación. Yo estuve la noche en que se le otorgó el premio en su casa. No, lo fui a felicitar y era hermoso ver en la casa de Gabriel a gente de tantas corrientes, de tantos orígenes sociales, de tantas corrientes ideológicas, de tantos partidos distintos, que estábamos allí celebrando a que a Gabriel, emblemáticamente como representante de toda esa corriente de historia social, se le otorgara el Premio Nacional de Historia. El aporte de Gabriel Salazar a la historiografía nacional es fundamental, al punto que superó a los historiadores marxistas clásicos. Recordemos que es un historiador que se ocupa de temas vinculados a la historia de Chile, económico y social fundamentalmente, pero también está muy influenciado por la teoría histórica. Él es un excelente metodólogo, extraordinario. Mira, como te digo, creo que su mérito, te digo, siendo un buen historiador, es sobre todo un mérito que también tiene mucho de moral. Ha rescatado a los olvidados, te digo. Y eso tú, es una cosa que ciertamente tiene un mérito, porque ellos tienen que tener su historiografía, te digo, tienen derecho a tenerla. Y eso lo ha hecho Salazar y la escuela que ha ido formando. Por primera vez en 48 años que pido licencia médica, primera vez licencia médica, y primera vez que estoy como por lo menos 4 días en cama, y después acostarse temprano cada rato. Entonces me di cuenta que estamos en la tercera edad. Y en la tercera edad entonces va a haber que elegir por ciertas cosas por hacer. Estoy convencido que esta tercera etapa postoperatoria es una etapa de balance y que uno tiene que trabajar ahora en función de ya elementos muy selectivos, ¿no? Porque queda poco, queda lo menos. Es una generación que se construye con la ética, ¿ya? Es una generación que se construye épicamente, ellos se construyen épicamente a través de la educación que obtuvieron, que también es una educación épica, y por lo tanto viven épicamente, pero desde el punto de vista de lo cotidiano, su vida. Yo creo que lo de Gabriel también es una gesta. Es la gesta de ese historiador que, como él mismo lo señala en su obra y en sus expresiones públicas, proveniente de una población humilde, que estudia en esa apertura el estado de bienestar durante la década del 40, del 50. Yo creo que Gabriel es como uno de los primeros intelectuales que hace el recorrido completo, ¿no? Hace el recorrido completo, desde, por así decir, el desconocimiento de la palabra hasta la fabricación de la palabra. Ahora, después de, y estoy hablando antes de su prisión, después de la prisión sigue siendo aún más emblemático. Un hombre consecuente, un hombre que nunca ha renunciado a sus principios ni a sus convicciones más profundas, un gran amigo, un gran maestro, un hombre tolerante, un hombre además elegante en el uso de la palabra, un hombre honesto en el uso de las fuentes, un hombre franco en cuanto a mantener un diálogo con aquellos que nadie había dialogado, con las mujeres perdidas, con las ferias libres. Bueno, no pretendí ser padre de familia, pero soy padre de familia. Y creo que no lo he hecho mal como padre de familia. No quería ser historiador, pero quería ser músico. Pero terminé siendo historiador y no me ha ido mal como historiador tampoco. Nunca quise ser político, pero terminé metido en la política y creo que actualmente, si no soy político, soy por lo menos alguien que piensa la política y que hace pensar a otros también políticamente. Entonces, como que soy una serie de cosas que no quería hacer, pero estoy siendo igual. Y,
Y por esa misma razón que nunca me he creído el cuento de ninguna de esas cosas. Ni meto mi condición de historiador aquí en la casa, ni meto mi condición de político, qué sé yo, en mis clases, o sea, 100%. No me creo ni músico, ni poeta, ni ninguna cuestión. Bueno, eso, entonces, es una autodefinición, yo diría que he construido una identidad que no busqué, pero que había que hacerla y la hice. No me ha ido mal, pienso. Creo que no.